Tras la actuación de la Filarmónica Beethoven del campo de Criptana, ha llegado el momento de la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo. Le recordamos también que tras esta actuación se procederá a un descanso para emprender ya la recta final de esta sección primera. Diversos manifiestos demuestran que esta banda se fundó con anterioridad a 1868. En 1929 la banda se divide en la vieja y la nueva, pero en 1964 se fusiona nuevamente. Destacar entre sus actuaciones los conciertos ofrecidos en Innsbruck, Palau de la Música de Valencia, Peñíscola, Festival de San Miguel en Llíria o el Festival Nacional de Bandas de Música de Albacete. Entre el palmarés conseguido por esta banda destacan primeros premios y menciones de honor en el CIF Ciudad de Valencia del 92, 95, 98, 2004 y 2007. Y el más reciente, el primer premio y mención de honor en el Certamen Internacional de Bandas Villa de Altea en 2008. Desde 2009, su director titular es don Eduardo Nogueroles. Como instrumentista, ha formado parte de la Orquesta de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, de la Jonde, siendo actualmente colaborador en numerosas orquestas españolas. Ha sido director de las bandas Lira de San Miguel de Oya, La Isla de Vilafamés y de la de la Aldaya, obteniendo diversos premios en certámenes. Actualmente compagina la docencia, la composición y la dirección, siendo profesor de tuba en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, solista del Grupo Instrumental y presidente de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos. Esta tarde, la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo nos va a interpretar el pasodoble La Musical de Eduardo Nogueroles, como obra obligada, Variaciones irónicas de Francisco Borramón. Por cierto, el autor está con nosotros esta tarde en la sala, así que les voy a pedir un fuerte aplauso para él, Francisco Bor. Por último, la obra lliure será Metamorfosis Sinfónica de Paul Hindemith. Les dejo ya con la actuación de la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo. Recibimos a su director, don Eduardo Nogueroles.
Thank you.
Thank you.